Kiev y los prorrusos vuelven a cruzar acusaciones de violaciones del alto el fuego en Ucrania. Ambas partes se acusan de no respetar los acuerdos de Minsk en febrero. Uno de los ataques ocurrió el domingo en la localidad de Pitsky, cerca de Donetsk. 7 combatientes resultaron heridos cuando el enclave estaba siendo visitado por un equipo de la OSCE. Mientras, desde Bruselas, el general estadounidense Philip Breedlove aseguraba que la actitud rusa en la crisis no ha cambiado. Occidente debería considerar todas las opciones para responder. ¿Podría haber desestabilización? Sí, pero también la falta de acción puede desestabilizar. Seguimos viendo elementos inquietantes de defensa aérea, cadena de mando, reabastecimiento, material que transita por una frontera porosa. Los secesionistas acusan a las tropas de Kiev de haber violado el cese el fuego en más de 40 ocasiones durante las últimas 24 horas. Kiev, por su parte, denuncia una actividad creciente con drones rebeldes en las afueras de Mariupol.